Aquí está. La ubicación de las coordenadas que escaneé en la aguja. Un taller debajo de un titán Horus caído. El típico sitio en el que Silent se refugiaría. Pero, ¿qué estaría haciendo aquí? Ese dispositivo parpadea. Creo que Silence quiere que lo compruebe. Aloy, considera este mensaje como la luz que te guiará fuera de la niebla de la ignorancia. Usando explosivos, separé el orbe procesador del titán de arriba. Una jaula perfecta para nuestro amigo mutuo, Hades. Diseñado para hacerlo cooperar. Cuéntale lo que hablamos. Lo de esa señal misteriosa que te dio la vida. La señal era para mí. La señal fue recibida durante 17.22 años. Después de eso, no puedo comprometer el reinicio de Gaia. Pero las entidades fallarán. ¿Otra vez con lo mismo? Quizá deba recordarte que has fallado. ¿Cómo ves, Aloy? Gaia puede reiniciarse de forma segura. En cuanto a donde hallar una copia, bueno, tendrás que seguir mis pasos para averiguarlo. Cree que lo tiene todo bien resuelto. Vamos. Solo hay un modo de averiguar dónde trasladó el orbe. Pero antes debería echar un vistazo a fondo. Una especie de registro. Lo eliminaron casi todo. Pero parece que Silence puso mucho empeño en que Hades hablara. Otra vez esos cristales rojos. No puedo hacer nada. Bien, veamos a dónde conduce el rastro. El mercader. ¡Hola! No esperaba ver a nadie. ¿Qué hace una nora tan al oeste? Podría serme útil para reabastecer. Ah, da igual, da igual. Puedo equiparte para sobrevivir ahí afuera, si quieres. Mucha mercancía. Se me acelera el pulso. El rastro parece adentrarse en esa ladera. Ah.
Silence debió usar esa máquina para transportar su botín. Ese debe ser el orbe donde Silence metió a Hades. Y esa puerta parece una instalación de Faro. ¿O de Ciro Dawn? Vamos, Hades. ¿Sigues ahí dentro? Si eres una amenaza para Gaia, cuando la resucite. Así que, ¿aún no tienes una copia de Gaia? Entonces, Gaia está muerta. La Tierra y tú, condenados, a pesar de los fallos, he ganado. Silence te preguntó dónde hay una copia de Gaia. Error de datos. Estructuras de memoria desintegradas. Claro. Habría sido muy fácil. ¿Qué te hizo Silence, Hades? Parece que te vaciaron. Silence me interrogó. ¿Y qué le dijiste? Estructuras de memoria desintegradas. ¿No recuerdas nada? Te recuerdo a ti. ¿Qué parte? ¿Cuando te vencí en la aguja? Está bien. No estamos avanzando. ¿Sabes a dónde fue Silence? Se fue hace 12.8 días. Quizá él... Error de datos. Estructuras de predicción de comportamiento desintegradas. Así que no sabes nada que yo no sepa. Genial. ¿Sabes por qué Silence te arrastró hasta estas ruinas? Silence quería que me encontraras aquí. Obvio. ¿Pero por qué? ¿Qué era este lugar? El lugar donde... Error de datos. Estructuras de memoria desintegradas. Mi lecho de muerte lo llamó... mi tumba. Pero... supongo que lo descubriré al entrar. Cuando la señal misteriosa te transformó, hizo que otras funciones de Gaia adquirieran conciencia. Escapaste cuando Gaia se autodestruyó, igual que el resto. ¿A dónde fueron? Cada función migró a coordenadas basadas en... Error de datos. Estructuras de memoria desintegradas. Ay, tantas IAs trastornadas. Dispersas por ahí haciendo quién sabe qué. Hefesto mata a miles cada año con las máquinas de combate que fabrica. Y tú casi destruyes al mundo. Hay 7 funciones más causando problemas. No quiero ni pensarlo. No estás contenta. Bien. ¿Te han dicho que tienes una gran personalidad, Hades? Sarcasmo detectado. Sí, ya me parecía.
¿Silence te interrogó sobre la señal misteriosa? La señal que te despertó y te dio la conciencia. ¿Quién la envió? La señal fue transmitida por los amos. ¿Y esos quiénes son? Los amos me despertaron para destruir la vida terrestre. ¿Quién querría hacer eso? Error de datos. Estructuras de memoria desintegradas. Basta. Es hora de acabar con esto. Restaurar a Gaia, salvar la vida en la Tierra. Sí, Aloy lo cree. Entonces te equivocas. La extinción es inevitable. ¿Y tú qué sabes, Hades? Quisiste destruir la vida en la Tierra 2 veces y fracasaste. La única extinción que provocaste fue la tuya. Y no hay ninguna lanza dotada que te salve esta vez. Hades extinguió la vida. ¿Qué? ¿Recuerdas esto? Sí, datos intactos. Biosferas no viables abortadas en los años 2154, 2161 y 2168. Pero eso... eso fue hace siglos. ¡Para eso te diseñaron! La biosfera actual es la quinta versión. No habrá una sexta. No será necesario. Pienso salvar esta. Estás equivocada. El resultado es inevitable. Control maestro armado. Para activarlo, comunique nombre y rango. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. La extinción. Control maestro activado. Purgando protocolo de extinción. Aloy, veo que te encargaste de Hades. Sí. ¿Crees que quedará muerto esta vez? Así es. Puedes confiar. ¿Confiar? Sí, confiar. En vista de que hice lo que tú no pudiste hacer y que extraje el invaluable conocimiento de Hades, puedes confiar en que esta vez estaba dispuesto a dejar que lo destruyeras. ¿Otra vez hologramas en vez del cara a cara? ¿Temes que te apuñale, acaso? Hay una razón por la que... Y usas el mismo software espía. Bien, entonces, de tantas veces que te llamé, ¿por qué no contestaste? Supongo que elegiste espiarme todo este tiempo. Hace meses que mi mundo dejó de girar en torno a ti, Aloy. He estado ocupado. Incontables horas de investigación, tan exigente y laboriosa como fundamental para el destino de este planeta. Sí, claro. También quieres salvar al mundo. Así es. Por supuesto que a diferencia de ti, yo obtuve resultados. ¿Hallaste una copia de Gaia o no? Ah, sí. Creo que sí. ¿Dónde? Tarán. ¿Por qué crees que te hice venir aquí? Tras esa escotilla genética yace en las ruinas de una antigua instalación donde se perfeccionó el protocolo de extinción de Hades. Un proceso que involucró cientos de pruebas. En cada una, se usó una copia de Gaia. ¿Hades te contó eso? Tuve que convencerlo. Pero sí. ¿Y? ¿Estás lista para conseguir lo que has buscado los últimos 6 meses? ¿O vas a quedarte ahí, parada, con la boca abierta? Te creí muy ocupado. Extremadamente ocupado. Pero no tanto como para enseñarles a los Tenact a controlar las máquinas y a montarlas. Aloy, lo único que debería preocuparte es conseguir una copia de seguridad de Gaia. Quizás si te concentraras un poco, conseguirías resultados.
Eso no es una negación, Silence. Tómatelo como quieras. Solo para confirmar. Hades dijo que hay copias de Gaia adentro. Sí. O al menos las había. Hace 1000 años. ¿Copias que no fueron purgadas cuando Ted Faro borró las de Apolo? Correcto. Según Hades, esta instalación era inaccesible mediante una señal remota. Ni siquiera Ted Faro pudo tocar los datos de aquí. Las copias. Los datos completos, Gaia y sus funciones subordinadas. Lo necesario para reiniciar el sistema. Recuperar el control del sistema de terraformación y salvar a la Tierra. ¿Está ahí? Eso dijo Hades. Así que, ¿qué estás esperando? ¿Hades reveló el origen de la señal misteriosa? ¿La que lo despertó e intentó destruir la Tierra? Sí, lo hizo. ¿Me lo cuentas? A su debido tiempo. Paso por paso, Aloy. Que yo sepa, aún tienes una IA superinteligente llamada Gaia que reiniciar. Sí, la misma Gaia que se autodestruyó hace 20 años debido a la señal. Dejó de transmitir hace años. Ya no es una amenaza. ¿Y si se repite? No lo hará. Y aunque lo hiciera, bueno, los detalles son complicados, pero la señal necesitaba a Hades para tener efecto. Borra a Hades de cualquier copia que reinicies y Gaia estará a salvo. Ahora date prisa. Y ve a traer una copia. De acuerdo. Registraré la instalación en busca de una copia. Pero que quede claro, Silence, si este es otro de tus trucos. Esa puerta tiene identificación genética, Aloy. Eres la única del planeta que puede abrirla. ¿Cómo iba a poner una trampa dentro? Engáñame de nuevo, Silence, y nuestra próxima charla será cara a cara. Aunque no dirás gran cosa, porque mi lanza te atravesará la garganta. Aloy, gracias a mí, todo lo que deseabas, todo lo que buscabas y fuiste incapaz de conseguir durante 6 meses, está ahora a tu alcance. Sé que nunca aprendiste buenos modales, pues eras una marginada, Nora. Pero en una situación como esta, debiste decir gracias, y yo respondería de nada. Está claro, pero a pesar de la avería, todavía puedes entrar. Si tienes un poco más de paciencia, ves aquellos cristales. Los Oceram los llaman fulgorita. Son inflamables. No son lo bastante potentes como para volar esa puerta. Pero quizá lo sean para abrirla un poquito más. Exacto. Solo funcionará si tienes un encendedor. Procedo a enviarte los planos. Para fabricarlo, necesitarás piezas de máquina y aceite de igni hierba. Solo crece bajo el agua, pero deberías poder encontrarla en el lago cercano. Las piezas serán complicadas. Necesitas la bobina de chispas de una célula de energía de un sangador. Extrae la célula de energía antes de matar a la máquina o se romperá. Entendido. ¿Esas patas están diseñadas para saltar? Ok, ¿dónde está su célula de energía? Ahí está la célula de energía. Puedo marcarla en mi copa. No!
No tengo la célula de máquina. Debo arrancarla antes de que caiga la máquina. Falta la hierba de los ni hierba recogida. Afirmativo. Solo me queda fabricar esta cosa. Hay un banco de trabajo cerca de la entrada a la instalación. ¿De cuando retocabas a Hades? Retocar. Extraer datos de valor incalculable, dirás. Ya está, con esto ya podré volar por los aires esa fulgorita. En efecto, esa combinación no falla. Sin ir más lejos, así fue como separé el orbe procesador del Horus. Genial. Yo que tú retrocedería un poco. Bien. Creo que estoy dentro. No te entretengas. Continúa. Ahora con el encendedor puedo volar por los aires la fulgorita que vi antes. Concéntrate en lo que nos ocupa, Aloy.
Todo está inundado. Además, hay otra puerta de bloqueo genético al otro lado. Apuesto a que ahí almacenaron las copias de Gaia. Ay, debo encontrar el modo de acceder. Esto me trae recuerdos. Yo abriéndome paso por ruinas antiguas en mal estado y tú espiándome a través del foco. Ya basta de nostalgia y concéntrate en encontrar la copia. Quizás sea buena idea bajar esa escalera. Ay, está cerrada. Pero hay una especie de dispositivo al lado. Una célula de energía. Ya está. ¿Qué hay en zona 2? Se atoró con eso. ¿Qué función tenía esta sala? Parece que hay otra consola que necesita energía. Ay, la consola está apagada. Intentaré desde más lejos. Ah.
Elizabeth y Travis Tate. ¡Cielos! En serio, Liz, cuando veas lo que hice, me vas a adorar. Fue imaginarme a los bribones de Far Zenith abriendo la galla falsa que creamos. Y pensar que había que dejarles un mensajito. No estamos para bromas, Travis. Lo sé, lo sé. Solo programé un par de avatares. Uno tuyo y otro de un servidor. Para entregar nuestro mensaje de muerte y destrucción. ¿Quieres enviarlo ya? En cuanto termine de compilarse, luego lo celebramos como se debe. Tengo de todo. Rollitos de pizza, absenta, dos pelotas de hacky sack. Cuando terminemos, tengo que volver con Bryce. Me dejas helado, Liz. ¿Cómo es posible que una eminencia que raya lo santa como tú ame tanto el planeta, pero no a sus habitantes? Es decir, ¿sabes lo que es tener amigos? Compilación completada. Archivo promesa vacía. Listo para su transmisión. Por favor, ¿lo envías? Bomba lógica fuera. Que disfruten, falso pencos. Tú sigues siendo el mejor en lo tuyo, Travis. Siempre ha sido mi ídolo, Liz. Lo juro por mi difunta y religiosa madre. Travis se equivocaba. Elizabeth quería garantizar un futuro para la vida. Se preocupaba por todos. No sé. La gente extraordinaria lleva una vida solitaria, Aloy. Tú y yo somos testigos de eso. ¿Qué tenemos aquí? Arriba hay otro panel que debería poder abrir. Tendré que subir más alto para alcanzarlo. No puedo saltar tanto, pero si planeo... Creo que no voy a poder alcanzar la puerta desde aquí. Estoy aprovechando esto.
La instalación continúa por ahí. Debería investigar. Otra puerta cerrada. ¿Para qué es la consola de al lado? Unos dados. De Travis Tate. Fabricaban software malicioso antes de que Sir O'Don asumiera el mal. Parece que está conectado a la puerta. Hace falta un código para abrirla. Ahí está la puerta. Voy bien. Si planeo, debería poder llegar.
dado no era gran cosa. Lo conseguí. Espera, identificación. Teniente de pico confirmado. Entrada autorizada. Saludo, doctora Sobe. Por favor, entre. Esa cosa es enorme. Parece que no hay corriente, salvo en esa consola. Aquí también hay agua. Espero que no haya estropeado lo que necesito. Como la... Perfil genético confirmado. Saludos, doctora Sobe. ¿Desea activar la araña violinista? Sí. Activando. Activemos esto. No sonó nada bien. Tiene pinta de ser inestable. Y muy pesada. Ten cuidado. Por lo menos hay energía. Y aquí hay datos. Parece que esa araña violinista es un sistema de pruebas para Gaia y Hades. Echaré un vistazo a ese panel de acceso. Sí, vamos. Ok. Creo que esas cápsulas circulares son depósitos. Uno con las copias de Hades y otro con las de Gaia. ¿Qué estás esperando? Hades bajó, pero el repositorio de Gaia se atascó. Pues desatáscalo. Debo liberar el cable del acoplamiento del brazo. Ahora que bajó, debería poder acceder a ese disco. Tengo uno. Dos, de hecho. Ya empezaba a inquietarme. ¿Huella de datos débil? 98% de memoria libre. No puede ser cierto. Gaia era una superinteligencia gigantesca. Lo lógico es que fuese... Shh. Núcleo raíz. ¿Sin funciones subordinadas? ¿La copia no está completa? No. Es una semilla de la cual germinaría la mente de Gaia si reuniese las subfunciones para formar una matriz heurística. Entonces no sirve. Eso me temo. Sin esas subfunciones. Aloy, hiciste cuanto pudiste. ¿Para qué? ¿Para nada? Puede que salvar el mundo le quede grande a cualquier persona. Incluso a ti. Aguarda, aguarda. Sin las subfunciones es inservible, pero estas están en algún lado. ¿Las originales? ¿Que Gaia echó a los cuatro vientos cuando se inmoló? ¿Quién sabe dónde estarán? No las encontrarías a tiempo, y aunque lo hicieras, la señal misteriosa las mutó como hizo con Hades. No tienes idea, sí, ¿eh? Sí que la tengo. Y muy buena. Sí funciona. Ah. Valió la pena. Encontraste a Minerva. Pero no se conectará. Está cerca. En las montañas al oeste de Cantoyano. Para mí será fácil llegar. Esperaba hallar todas las funciones, pero... Hay una para iniciar, ¿no? Así es. Recuperar Minerva te servirá para iniciar la matriz heurística de Gaia. Si recobra la conciencia, me dirá dónde están las otras subfunciones. Yo iré por ellas. Y le recompones poco a poco. Es muy acertado. ¿Aún crees que no salvaré al mundo sola? Sí, bueno. Hablando de eso... ¡Alerta! ¡Intrusos! ¡Alerta! Aloy, escúchame atentamente. Esos intrusos buscan lo mismo que tú. El renacer de Gaia. Por eso están aquí. ¿Son tus amigos? No. No me conocen.
El pulso de datos que emití para indicar la ubicación de la copia de Gaia era anónimo. Ellos son muy poderosos, pero no te harán daño. No cuando descubran quién eres o lo que eres. Un clon de Elizabeth Sobek, la llave genética con la que reiniciar Gaia y reconstruir el sistema. Te necesitan. Te lo advertí, Silence. Por una vez, Aloy, ríndete a lo inevitable. Abre la escotilla. Reconstruiré a Gaia. Salvaré la vida en la Tierra y luego acabaré con la tuya. Solamente intento ayudarte. Espíame con eso. Ay, vaya. Un foco sin programas espía. Muy bien. Piensa. Por mucho poder que tengan, quien puede abrir la escotilla soy yo. La pregunta es, ¿lograré hallar otra salida? Hay una corriente en el agua. No es fuerte, pero habrá una salida. Perfil genético confirmado. Entrada autorizada. Saludos, doctora Sobek. Ahora entre, por favor. Parece prometedor. ¿Beta? ¿Tenemos? Maravilloso. ¿El pulso provenía de aquí? ¿Alguien ha...? ¿Pasa algo? Muy bien. ¿Alguien sabe qué diablos hace un clon de Elizabeth Sobek por aquí? ¿Y si Gaia creó uno? ¿Cuándo se autodestruyó? ¿Un intento final de repararse? No me gusta cómo suena eso. No, no me gusta y no me interesa. Pero la Efi... No, con una es suficiente. ¿Eric? ¿Te importa ir a reducir el personal? Por supuesto. ¿Y si ella emitió el pulso? Pues metió la pata. Ya tenemos lo que buscábamos, así que vamos a darle uso. He roto muchos cuellos virtuales. Pero esa sacudida, cuando la vida se apaga en sus ojos, no hay oro que lo iguale. Tú sigue parloteando. Será más fácil casarte. ¿En serio crees que esa antigüedad puede hacerme daño? ¿Cómo me voy a divertir? No me hago nada. Tengo que salir de aquí. Tal vez pueda. Si logro derribar el procesador, tengo que usar esa consola para que baje más. ¿Supone que eso es un arma? Está muy cerca. No lo conseguiré. ¡No! Es tu día de morir.
presa. ¡No me hace falta! No puedo romper los acoplamientos. ¡Eso no me servirá de nada, chica! ¿Eso? Yo matando a la que querías matar, ¿qué diablos pensabas? La plataforma se derrumbó y el cuerpo cayó con ella. Bueno, ¿y desde cuándo no consigues lo que quieres, ah? Espectros, busquen. Forma de seguir. Hay una corriente. Me llevará.